Este lunes 19 de abril inicia el segundo periodo vacacional del ciclo lectivo para 293 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, el cual comprenderá del 19 al 30 de abril, de acuerdo al calendario escolar. Así lo informó Ulises Reyes Esparza, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes. El titular de la dependencia invitó a la comunidad educativa a que permanezcan en sus hogares y continúen aplicando las medidas sanitarias para evitar contagio por COVID-19. Seguirnos cuidando, seguir aplicando las medidas sanitarias que ha recomendado la Secretaría de Salud Estatal y Federal. Obviamente, pues es un descanso merecido que es necesario, pero apelaríamos a que fuera con toda responsabilidad, con la familia cercana, en casa, en espacios abiertos, cuidándose. En la medida que nos cuidemos, vamos a tener las condiciones sanitarias para poder regresar. Hizo un llamado a estudiantes, madres, padres y tutores para que al interior de sus hogares realicen actividades recreativas y de integración en ambientes de sana convivencia. Será el lunes 3 de mayo cuando alumnas, alumnos y docentes de educación básica retomarán sus actividades académicas desde casa, a través de recursos digitales, plataformas electrónicas y estrategias de educación a distancia, adecuadas al contexto de cada estudiante, para continuar avanzando en los planes de estudio. Lo anterior, mientras se continúa trabajando en los protocolos necesarios para un posible regreso a clases presenciales. Reyes Esparza exhortó a la ciudadanía para que en caso de que observen algún desperfecto en los planteles escolares o se llegaran a presentar situaciones de riesgo, inmediatamente hagan el reporte correspondiente al número telefónico de emergencias 911. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.